Sergio se burla de Paul porque sabe que será el siguiente eliminado. Pues bueno, chicos. En esta ocasión no sé por qué Sergio sigue con el mismo trip. O sea, lleva una hora literalmente desde que se despertó hasta que trajeron los jueguitos hablando de la nominación. Yo sé que es un temor entrar a esta misma, pero, o sea, what? ¿Por qué siempre tienes que hablar de lo mismo? No es muy sencillo tampoco saber que estás en un momento complicado para tu eliminación o para no estar eliminado. Independientemente de eso, todos sabemos que esta casa de los famosos en México cambia diariamente, ya que de a veces se las creen, de a veces no, de a veces están en un mood, de a veces en otro trip, pero es muy simple, es muy sencillo ver las ocasiones en las cuales se entrometen ciertos motivos o acontecimientos. Y o sea, tampoco es como que me digan que Paul no tiene público, porque a la vez sí tiene, ya que está en tres programas distintos, el público lo quiere y Paul está feliz por su eliminación, primeramente, o en todo caso si sí se va. Pero él está feliz sencillamente por una cosa, porque sabe que no les va a hacer de comer. Principalmente ese es el objetivo de Paul, irse porque ya no va a hacer de comer, porque ya no les va a hacer caso, porque sencillamente no los aguanta y no los soporta. Y pues, uff, técnicamente está interesante todo eso. Y podemos ver cómo Sergio Mayer está dándole lata, lata, lata a Paul, como diciéndole, ah, ya te vas, jaja, ya te vas, aprendan a hacer la comida porque ya nos estamos despidiendo de Paul. Y es como les digo, es que los comentarios sí son muy subiditos de tono y dices, what, ¿por qué harán esos comentarios? O sea, con esos contenidos, no. Le acaban de gritar a Sergio que no se va y gritan, Tata no se va, Tata no se va. Y a Wendy, Wendy, tú puedes, tú eres la mejor Wendy, tú vas a ganar. Suscríbete y comparte, dale like. Nos veremos.